Hoy, en una jornada muy especial que tiene que ver justamente con los 2 años de igualdad cultural y la presencia de artistas que nos representan y que tienen que ver justamente con la identidad cultural, con la historia de los argentinos. ¿Quién mejor que Alejandro Lerner, que justamente para representar gran parte de la historia? No te quiero decir viejo, ni mucho menos con esto. No, no lo sientas así. No, yo era muy amigo de Domingo Faustino Sarmiento. Fuimos a la escuela juntos, formamos una banda. Tenemos anécdotas. Sí, con él estaba Mariano. Y mucha gente, Juan José Paz, mucha gente muy macanuda. Pero entre ellos estabas vos, que además dijiste, yo voy a trascender el tiempo, ¿sabes qué? Yo voy a quedarme acá para contarle a otra generación otras cosas. En tus letras siempre tienen que ver obviamente con situaciones, con circunstancias, pero sobre todo con sentimientos, ¿no? Eso es algo muy importante de la cultura, acercarnos de una manera distinta a eso, a sentir. No, y también, digamos que como artista y como argentino, uno... digamos, en la creatividad personal ha documentado momentos. Hay una canción que se llama Indulto, que es una canción que yo he cantado mucho tiempo. Otra canción que compuse durante la Guerra de las Malvinas, que se llama La Isla de la Buena Memoria, que tiene un monumento en Ushuaia, hay un monumento con toda la letra. Y a veces no podés escaparte de ser parte de una realidad general, ¿no? A veces podés hablar de cosas tuyas, domésticas, románticas, personales, ilusiones, pero muchas veces no solamente heridas, sino que también hay ilusiones que tienen que ver con ser parte de un pueblo, ¿no? También ha sido la banda sonora de muchos instantes memorables para muchísima gente, que a veces seguramente algunas ni las registrás vos personalmente. No a todas, registro el compromiso, digamos, de haber hecho canciones que son parte del cancionero popular, que eso es un privilegio que te lo da la gente. Eso vos no, por más que uno lo quiera hacer a propósito, eso no, uno no puede decidir. Pero sí el compromiso afectivo de que las canciones traen a la gente de vuelta, ¿viste? Viene siempre alguien y te dice, no sabés lo que me pasó con esta canción, o cuando estuve mal, o cuando estuve bien, o cuando me enamoré. Y eso, la verdad que ese es uno de los honores más grandes que uno puede tener como artista popular. Ser parte de este concierto de Igual a Igual, un nombre que más allá de ser el título de este encuentro de tantos compañeros tuyos y tantos artistas, tiene que ver con eso, con la cuestión de igualarnos con el otro, del que nos escucha, del que interpreta a su manera quizás ese tema que vos haces de un modo y que bueno, queda en el otro después su sentir, su interpretación. ¿Cómo lo vivís? Encontrarte con estos amigos en el marco de un plan que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Cultural. Yo creo que la igualdad es algo que está en el corazón de la gente. La gente que no se siente igual o que se siente o discriminado, que se siente distinto, es algo que todavía una puertita que no se le terminó de abrir. Cuando vos llegás a un lugar y hay gente que toca tango, folclore, rock, pop, gente que canta canciones melódicas, somos todos del mismo zoológico y cada uno puede tener un plumaje diferente, pero en el corazón somos absolutamente compatibles, ¿no? Sí, bueno, esa compatibilidad que tiene que ver obviamente con la identidad, más allá del lugar donde naciste, donde te encontrás. Sí, la identidad, primero porque estamos en un barco que se llama La Argentina, compartimos no solamente escenarios, hemos compartido muchas de las vías de este camino, ¿no? Con gente como con Lito, con Juan Carlos Baglietto, con Sandra, que es amiga mía de toda la vida. Tenemos mucho millaje compartido y cuando te encontrás son eso como cuando dos perritos se encuentran y se mueven la cola porque ya se conocen y ya saben que se encuentran para jugar, ¿no? Eso es muy lindo porque a veces no tenemos muchas oportunidades de reencontrarnos todos juntos. Hay como encuentros parciales, ¿no? Así que hoy va a ser una gran fiesta. La Navidad, el Año Nuevo, creo que es una muy linda motivación, la igualdad sobre todo. Yo creo que nuestro país, nuestra sociedad está pidiendo buenos ejemplos, ¿no? Y creo que desde la responsabilidad que cada uno tiene, sobre todo de tener un micrófono que se escucha todo más fuerte, que hay una cámara donde uno tiene esta oportunidad de que le presten atención, es para tirar la mejor onda posible, ¿no? Sí, hoy un hilo conductor tiene que ver justamente con tres palabras que son muy fuertes en sí, que es la esperanza, el amor y la fe. Un poco tiene que ver con esto que mencionabas. Buscar de algún modo unirnos en lo más esencial que nos hace a la condición humana, ¿no? Sí, yo agrego dos palabras que las trato de
de ejercitar, que son apreciación y agradecimiento, ¿no? Apreciar lo que tenemos, agradecer lo que tenemos, es una forma de que el universo te siga reciclando un poquito lo que tenés. Bueno, vamos a disfrutar seguramente de esta participación que, aunque pequeña, es muy significativa y emotiva. Es un símbolo, ahí vamos a estar todos juntos. Chao, hasta luego.